nos encontramos en las instalaciones de Televisa Chapultepec con Paola Rojas Hinojosa, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con una larga trayectoria y actualmente conductora titular de su programa A las 3 en el noticiero. Hola Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta de recibirlas, de saludarlas y pues lista para platicar de todos los temas que quieran. Ok, Paola. Bueno, primero que nada quisiera preguntarte, de todas las áreas que abarca la ciencia de la comunicación, cuando tú entras a estudiar esta carrera, ¿qué es lo que buscabas al convertirte en comunicóloga? Mira, la verdad es que me gustan muchos ámbitos de la comunicación. Siempre me quedó claro, vaya, me interesaba el guionismo, me interesaba la producción, me interesaba la redacción, pero siempre tuve claro que yo quería estar directamente en el micrófono. Eso desde muy niña, desde muy chiquita. A lo mejor lo que me faltó un poco de claridad en el arranque fue saber de cuál de los ámbitos del periodismo quería dedicarme, ¿no? Y como en realidad empecé muy chica, empecé a hacer radio pues adolescente y ya un programa como tal, vaya, ya como titular de un programa a los 17, pues eso evidentemente empecé haciendo radio musical y algo como mucho más pues, ligero, ¿no? Y más de chavos. Pero en cuanto vi la oportunidad, salté al ámbito informativo y pues ya ahí me quedé. Algún tiempo estuve simultáneamente en haciendo noticias y haciendo, digamos, entretenimiento, pero ya luego me enfoqué de lleno a las noticias. Bueno, Paola, tú estudiaste una maestría en filosofía. Sabemos que, bueno, tenías muchas cuestiones de preguntas sobre la vida, metafísica. Sin embargo, bueno, muchas personas tenemos este tipo de cuestionamientos y no por eso decidimos estudiar esta maestría en filosofía. ¿Por qué tú, como comunicóloga, decidiste que era importante hacerlo? Pues mira, de entrada porque me gusta la escuela, la verdad, me gusta la academia, me gusta tomar clases y dar clases, es algo que disfruto, y bueno, la filosofía me parece que pues que es crucial, que está en todo, entender el fondo de las cosas, hacerte las preguntas básicas de por qué estoy aquí, y en fin, la filosofía abarca todos los ámbitos y además me parece que te da como una profundidad de análisis que es muy útil en el trabajo de la comunicación, en el desempeño del periodismo, pero más allá de la utilidad, digamos, de lo práctico en sí, pues simplemente tenía la oportunidad de estudiarla y me apetecía muchísimo porque me parece interesante y pues por eso lo hice. Yo creo que siempre suma, ¿no? Prepararte más, estudiar más y pues si tenía tantas ganas de hacerlo y el horario me lo permitía, pues adelante, ¿no? Y bueno, Paola, sabemos que del año 1999 al 2000 impartiste materias, las clases de antropología filosófica y radio en la Anáhuac. ¿Por qué motivo no te dedicaste de lleno a la enseñanza? Me encantaría, no de lleno, porque la verdad es que yo creo que hay que dedicarse de lleno a lo que más te gusta y lo que más me gusta es directamente comunicar. Entonces, vaya que con todo y que la docencia es algo que disfruto y que me encantó hacer durante una temporada, no dejaría, digamos, mis programas por dedicarme de lleno a la docencia. En todo caso, cuando vuelva a tener algo de tiempo libre, pues me gustaría regresar a dar clases, pero siempre, digamos que como algo extra, sin dejar de lado mis programas, mis espacios en radio y en televisión, que es lo que más disfruto. Ahorita la verdad es que se vislumbra imposible porque tengo dos empleos y tengo dos bebés chiquitos, entonces no me queda tiempo, la verdad, de regresar a la academia, pero pues ya ojalá que llegue la oportunidad, ¿no? Y bueno, sobre este periodo que tuviste enseñando a los jóvenes, ¿cuál fue la mayor enseñanza y el mayor aprendizaje que te quedó a ti como docente? Pues mira, de entrada que nunca dejamos de aprender y sobre todo que todas las personas pueden ser nuestros maestros. ¿Por qué? Porque todos tienen una experiencia de vida distinta y por lo tanto pues tienen también otras maneras de ver las cosas y las diferentes ópticas son siempre valiosas y siempre suman. Entonces yo creo que de entrada pues eso, ¿no? Que hay que tener siempre la humildad para seguir aprendiendo, para respetar las trayectorias de otros. Fue como muy aleccionador además ver también, digamos que los contrastes que puede haber en México, ¿no? Porque estuve pues en muy diferentes universidades, o sea, estuve tanto en la UNAM como en la Anáhuac y yo creo que eso pues en general te permite tener como que una visión de contrastes y por lo tanto pues ya que la integras es muy completa.
Oye, y bueno, trabajaste como animadora en Reino Aventura, lo que actualmente es Six Flags. ¿De qué manera lograste ahí aplicar tus conocimientos en la comunicación? Pues mira, cuando trabajé ahí era muy chiquitita y la verdad es que pues sí fue de, además de que me divertí, que era básicamente de lo que se trataba y me gané mi dinerito, que se siempre ayuda, lo que hacía cuando estaba en animación pues era básicamente conducir los espectáculos, ¿no? Entonces, pues siempre estar al frente de muchas personas, improvisar y hablar, pues eso te ayuda, ¿no? Y en todo caso te da tablas y bueno, pues es un parque de diversiones, podría parecer irrelevante, pero de repente había pues hasta 2,000 personas reunidas, ¿no? En algunas de las plazas y los desfiles y en fin. Y luego en otra etapa que estuve como entrenadora de los de Keiko y de los delfines, digamos que pues también de alguna manera estaba conduciendo en ocasiones el espectáculo, otras de las veces estaba no en la conducción, sino directamente con los animales, con los delfines o con Keiko. Y no, eso a lo mejor no se relaciona mucho con mi carrera, pero fue como experiencia de vida, fue bien interesante, fue distinto, fue algo que disfruté mucho y que además sí me parece que me dejó lecciones para respetar a la naturaleza, ¿no? Y para darnos cuenta que probablemente hemos sido muy soberbios al creer que nada más el hombre posee inteligencia. ¿Qué lecciones te dejó? Pues eso, que hay que, uno, darnos tiempo para explorar más lo muchísimo que tienen que enseñarnos, en este caso los animales, pero además respetar el ecosistema. Desde luego no, o sea, después de convivir todos los días con delfines y con una orca y con foquitas, pues ya no ves nunca el océano de la misma manera, ¿no? Ya desde luego piensas no solamente en los efectos que tiene el cambio climático para los seres humanos por la serie de inundaciones y de sequías, sino piensas también lo que pasa en los océanos y lo que pasa con los arrecifes de coral y en fin que fue digamos un acercamiento muy importante con la naturaleza. Y bueno, Paula, tu carrera periodística como tal la iniciaste compartiendo micrófonos con Ricardo Rocha en un noticiero. ¿Por qué seleccionar a Paola Rojas entre tantos comunicólogos que hay? ¿Cómo fue que te seleccionaron a ti? Mira, en realidad a mí me seleccionan, o sea, cuando había como mucha gente formada buscando hacer una audición, no fue directamente con Ricardo, sino fue para una estación musical, WFM, que tuvo en su momento muchísimo éxito. Fue ahí donde surgieron grandes voces como el Negro González Iñárritu y Charo Fernández, etcétera, ¿no? Ya en otra etapa, porque yo soy otra generación, pero digamos ya en otra etapa de WFM hicieron tal cual una audición, invitaron a gente a pues ahí a formarse y presentar su casting y yo llegué junto con otros cientos de chavas y pues me quedé. ¿Y quién me seleccionó? Charo Fernández, que era la que mandaba ahí en ese tiempo. Y estaban también ya en las etapas, ya como con las finalistas, algunos otros integrantes de la estación, que eran Esteban Arce y el Burro Van Rankin, y ahí una bola de personajes muy divertidos. Y pues ellos son los que me seleccionan, digamos, ese casting. Ya luego, para entrar con Ricardo Rocha, lo que pasa es que era un grupo radiofónico, ¿no? Entonces entro, digamos, yo a hacer radio musical, pero mi vecino de cabina era Ricardo Rocha, ahí se hacía el noticiero, al ladito, ¿no? Entonces yo siempre estaba muy al pendiente de lo que pasaba en el noticiero y la verdad es que tenía pues mucho interés. Y cuando la persona que leía los resúmenes en ese noticiero ya no pudo más despertarse a las 4 de la mañana, porque el noticiero empezaba a 5:30 de la mañana. Pues es un horario pesado. Y este chavo dijo, me dijo un día en el comedor ahí de Radiópolis en aquel entonces, ¿qué tal? Yo todo cambió de nombre desde hace tantos años que fue. Pero en fin, cuando se llamaba Radiópolis, en el comedor me dijo, voy a renunciar, no puedo más, estoy muy cansado. Y dije, ah, pues yo me apunto, ¿no? Entonces casi que salió él de presentar su renuncia y yo toqué y dije, pues yo me apunto. Para leer los resúmenes, se lo dije a Ricardo Rocha, que en ese entonces era el titular del noticiero, pero además el director de Radiópolis, el presidente de Radiópolis. Y pues le extrañó mucho porque dijo, bueno, pues a ti te va muy bien en tu programa de música, ¿no? Pero pues si tienes esa inquietud, vamos a pues que te hagan las pruebas respectivas y ya, ¿no? Entonces, y la prueba pues era leer, porque era nada más eso. En un principio leía los resúmenes y poco a poco fue creciendo esa participación, ¿no? Ya luego pues fui, en fin, haciendo más cosas dentro del mismo espacio y de ahí
pues fue creciendo todo. Paola, ¿en algún momento sales de México a estudiar, a continuar con tus estudios? Y para esto ya tenías una trayectoria y cierta experiencia en el ámbito informativo. Sin embargo, a tu regreso decides como que cambiar totalmente de esquema y te involucras en el entretenimiento y entras así a Telehit. ¿Por qué? Mira, te voy a ser bien honesta. Después de vivir un año en Viena, cuando regresé a México, la verdad no pensé que me fuera a quedar. Según yo, venía a México como a, pues a cerrar muchos ciclos, ¿no? En fin, desde cosas personales hasta materiales, ¿no? A vender lo que tenía y, en fin, quería seguir estudiando en Europa y quería probablemente quedarme allá a trabajar. Entonces, pues cuando no vislumbras que te vas a quedar en un lugar, tomas las decisiones con mucha más ligereza, ¿no? Evidentemente, no tomas decisiones pensando en el largo plazo, ni siquiera en el mediano plazo. Y justo al regresar, yo dije, lo que necesito es chamba, ¿no? Porque también, vaya, ya tenía muchos años de ser autosuficiente, entonces de entrada necesitaba un ingreso. Además, ya habían cambiado allá al euro y entonces regresar iba a resultar todavía más caro. Entonces, lo urgente era trabajar. Y me encantó además la idea. Me encantó, me divertí muchísimo en Telehit, me la pasé muy bien. Me parece que también aprendí mucho y me ayudó a tener como un lenguaje bien más cercano, digamos, y más cálido. Y entonces, pues bueno, en base a eso lo decidí. Y ya luego empezó a pasar el tiempo, fueron surgiendo mejores oportunidades en México y la verdad es que me pareció que era una tontería desperdiciar esas oportunidades y que lo mejor era quedarme en mi país y en ninguna parte iba a poderme desarrollar como aquí. Y también supongo que vas cumpliendo años, ¿no? Y vas teniendo como la madurez para, en fin, tomar las decisiones de manera distinta y decidí quedarme en México y ya seguir el camino en el que estoy. Y entonces, a todo esto, ¿qué fue lo que te hizo regresar de nuevo al ámbito informativo una vez que estabas en el entretenimiento? Pues que la verdad es lo que más me ha gustado, ¿no? La parte del entretenimiento la disfruto, como no tienes idea, pero sí tengo una gran avidez por lo que sucede en el ámbito informativo. Es lo que más me llama, es lo que más me apasiona. Digamos que de esto no me canso nunca, ¿no? Entonces, ya cuando vi que me quedaba de manera definitiva en México, pues entonces sí empecé a buscar el regresar a lo que más me gusta, ¿no? ¿Por qué es lo que más te gusta, Paola? Pues porque así es uno. Es lo que más me atrae, es lo que me interesa, es pues lo que consumo con más placer, ¿no? Es la sección, digamos, del diario que primero leo y que más gozo. Es también lo que consumo en radio y lo que consumo en televisión, sobre todo noticieros, ¿no? Bueno, y ahorita que nos mencionas que en el entretenimiento aprendiste muchas cosas, ¿cuáles fueron estas cosas que después, ya que las aprendiste, luego las aplicaste en el ámbito informativo cuando retomas esta parte? Pues mira, de entrada, el no ser solemne. Yo creo que puede ser serio. Hay temas que se tienen que tocar con una enorme seriedad, pero no tienes por qué ser solemne. Hay una enorme diferencia entre ser serio y entre ser solemne, ¿no? Entonces, de entrada, yo creo que me liberé de la solemnidad y me atreví, digamos, a hablar en términos más claros, ¿no? Así, independientemente de el ámbito informativo al que te dediques, puedes, sin duda, hablar pues como habla todo mundo, ¿no? Sin impostar la voz y sin hacer una serie de cosas que me parece que son de otra generación y que la gente ya ni le gusta y ya no se traga. Y no lo han terminado de entender los políticos, lo siguen haciendo, siguen hablando con inflexiones y así como que golpeadito. Yo creo que eso ya es anacrónico, pero pues bueno, nadie se los ha terminado de decir con claridad. O a lo mejor sus asesores consideran otra cosa y en fin, siguen usando ese tonito como, no sé si con el afán de medio hipnotizarnos, pero yo creo que más bien nos aburren, ¿no? Y bueno, Paola, ¿cuál en tu opinión es la formación que ahora tienen pues los chavos que egresan de la carrera de Ciencias de la Comunicación? Me imagino que has tenido que trabajar con recién egresados en alguna ocasión. ¿Cuál es tu opinión acerca de la formación que traen? Pues mira, yo creo que varía muchísimo. Desde luego, vaya, varía de universidad en universidad, pero sobre todo yo creo que es un tema de individuos. Yo creo que es la preparación que cada uno decida tener, ¿no? No se lo puedes exigir todo a la universidad y a tus maestros. Idealmente que impartan la mejor educación, pero
pero al final pues es tu vida y es tu responsabilidad. Entonces me encuentro con algunos chavos que salen perdidos, que no tienen idea de nada, que se la pasaron a todo dar 4 años, pero que la verdad no, o sea, van llegando apenas a trabajar y por lo tanto están empezando a aprender. Y me encuentro por otro lado con chavos que sí se preocuparon desde un principio en buscar un trabajo al menos algunas horas a la semana para ir viendo lo que realmente es hacer un programa en vivo, hacer un noticiero de radio, sacar una nota informativa en minutos, o sea, los que sí saben lo que es la presión en serio de hacer noticias y de trabajar en vivo. Y pues es una diferencia radical. En todo caso, mi recomendación sería que sí, le echen todas las ganas a la escuela, que se enfoquen muchísimo en el estudio, pero que busquen trabajar, pues ya, aunque estén en el semestre 3, que busquen al menos unas horas a la semana estar ahí en lo que es verdaderamente el trabajo, porque finalmente el periodismo es un oficio, y los oficios se aprenden con práctica, con trabajo de todos los días, ¿no? No en la escuela, que pues es desde luego una simulación, se aproxima mucho a la realidad, pero no es la realidad. Y además de prepararse con cursos y con, en fin, toda la formación extra que se pueda. Okay. Pues muchísimas gracias, Paola, esto sería todo. Gracias por concedernos un poquito de tu tiempo. Y bueno, para Agencia UBAC, Gabriela Resillas y Elsa Villicaña. Experiencia, cuéntanos, ¿qué sentiste al ser la productora de este equipo para realizar la entrevista? Pues sentí muchos nervios al principio porque pues no sabíamos trabajar mucho en equipo, pero nos surgieron... ¡Oh, que te calles, pues! ¡Esa otra vez me malo! ¡Ya, responde! Ay, pues, estuvo medio intenso los problemas que tuvimos, pero se pudieron resolver bien y... Y pues no, pues fue una experiencia padre y religiosa. Ojalá y nos dejen más trabajos así. Es chido salir fuera de Morelia. ¿Cómo te sentiste con tu equipo? Bien, aunque al principio no teníamos definido ni qué íbamos a hacer, ni cómo lo íbamos a hacer, pero pues creo que trabajamos bien, creo que pudimos resolver los problemas fácilmente. Emocionante la experiencia aquí, me gustó mucho, creo que aprendí bastante de lo que es la entrevista en sí, cómo se lleva a cabo ya personalmente, y pues creo que el comentario para los chiquillos y chiquillas, para los comunicólogos, es que el lenguaje, esto es algo serio, el lenguaje es algo muy amplio, y que hay que tratar de entender las cosas más allá de una expresión pues con la cara, sino tratar de entender también con el cuerpo y con lo que nos dice la comunicación no verbal. Hubo risas y enojos. Ven conmigo, hubo risas y enojos, pero hubo mucho amor, sobre todo. Ya, adiós. Vamos backstage para nuestra entrevista de posición. Estaba nerviosa. Porque ella no sabía como que... ¡Cállate! Ay, estaba nerviosa. Porque pensé que no nos iba a salir bien eso de que las cámaras, porque en los ensayos no nos salían bien. Pero pues al final estuvo todo muy bien y creo que el apoyo con todas, no sé, se vio mucho ya al final. Bueno, no, durante todo, pero al final fue mal. ¿Qué fue lo que más te gustó? Entrar a Televisa. Sí, porque que Jessy se cayera. Que Jessy se cayera, fue muy divertido. A ver, Elsa, ¿qué le dejarías a los futuros comunicólogos que harán su entrevista nacional? Bueno, pues primero que no se pongan nerviosos y que aprendan a trabajar en equipo. Es una actividad muy padre y entonces pues para que la disfruten mucho. Sí,
sí tiene que haber mucha organización y cada quien tiene que estar como enfocado en lo que le toca, no tratarse de meter como en otras áreas a las que no quedaron designados. Entonces yo creo que nada más concentrarse en lo suyo y pues hacer lo que cada quien tiene que hacer, relajarse y disfrutarlo, porque está bien padre. Que aprendí mucho, sobre trabajar en equipo, como de la materia de periodismo. Me caí de una silla. Todas mis compañeras se rieron de mí. Entendí que hay que hacer las cosas con mucho tiempo y no andar a la mera hora resolviendo problemas que realmente a veces no se pueden resolver, como cuestiones de audio, por ejemplo, y cosas así, más que nada, o sea, tengan todo ya preparado y no se vayan a realizar su entrevista diciendo, ay, ahí lo arreglamos o ahí lo vemos, porque no funciona así. Mucho estrés y te desgasta demasiado. Y pues yo la verdad me la pasé muy bien. ¿Te dejó la experiencia de la entrevista nacional? Me ayudó a trabajar en equipo, y pues sí, a conocer más a mis compañeras, y fue una experiencia muy padre, muy emocionante. ¿Y qué les dejarías como consejo a las futuras generaciones de comunicación? Que se organicen muy bien, porque si no, toda la mera una no está padre hacerlo. ¿Y qué más? ¿Ya te pareces a Paola Rojas? Nada más, sí. ¿Por qué? Pues porque sí, sabes. Sale, vale. Porque sí.